Del 15 al 17 de abril, Priego de Córdoba acogerá la primera edición del Trofeo Andaluz de Pádel Turismo de Priego, prueba valedera para el circuito andaluz de pádel, que reunirá a 200 centenares de palistas llegados desde toda la comunidad autónoma. En categoría absoluta, tanto masculina como femenina, la competición se desarrollará en el Club Pádel Indoor Priego, aunque la organización no descarta la celebración de una ronda clasificatoria en instalaciones municipales durante la jornada inaugural. A lo largo de la prueba, desde el viernes hasta el domingo, pues vamos a tener por las instalaciones a los mejores jugadores de Andalucía, un nivel muy cercano a lo que hoy en día es el World Padel Tour, que es un, dijéramos, el mejor circuito del mundo. Y la verdad que, bueno, todo amante de este deporte pues podrá disfrutar en Priego de Córdoba, en esta ciudad, lo que es un deporte de muy alto nivel y que poquitas veces podremos disfrutar de él tan cerquita, ¿no? El deporte es quizá uno de los elementos que mejor dinamicen el sector turístico de Priego de Córdoba, y en esa línea venimos trabajando durante los últimos años. Así hemos tenido eventos de gran importancia, entre los que yo incluyo también este torneo andaluz de pádel, por la importancia que tiene por ser un torneo a nivel regional. Porque el proyecto de turismo y deporte es un proyecto muy consolidado y que está teniendo un resultado muy beneficioso para todos.